De verdad, muchísimo gusto estar aquí. Es, eh, es un gran privilegio poder regresar a este campus. Como bien lo decía Maricruz, con quien compartí oficina muy cercanamente por, por cinco años, yo di clases aquí hace no tantos años, pero claro, estábamos en, el mismo, eh, en la misma ubicación con Philly, con, con Julia, y, y pasé cinco años muy activos, de mucha productividad. Este, pasaron muchas cosas entonces, entonces me, eh, ahora que venía caminando por, por los pasillos, eh, viendo los salones, eh, me iban platicando de cosas, de, de, de lo que sucede ahora por acá, pero a la vez me llegaban muchísimas imágenes de, de aquellos días, no crean que fue hace mucho tiempo, fue en este siglo, entonces este, no estoy hablando de un pasado remoto, perdido en el olvido, eh, y por eso tal vez, porque es cercano, y porque fueron años muy hermosos, eh, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Eh, y me da, claro, mucho gusto eh, poder estar aquí para hablar de libros, para hablar de libros en una circunstancia... Eh, en el contexto de un país simbrado eh, por, el, por el horror y por el miedo también me pareció, muchas gracias a los que hicieron estas cápsulas, eh, eh, no solo me parecen eh, muy bien hechas, sino creo que, que nos dejan muchos puntos para poder empezar eh, una conversación al respecto. Yo cuando eh, decidí, hace ya tiempo, habíamos planeado esto ya con bastante tiempo de anticipación, y justo hace, la semana pasada cuando subí el póster que hicieron para esta actividad, que por cierto les quedó súper bien, lo hicieron allá en Monterrey, ¿verdad? Este, puse en mi Facebook. Que, que venía a hablar de libros, pero que siempre hablar de libros es también hablar de los contextos en que se producen esos libros, en que se escriben y sobre todo en los contextos en los que se leen esos libros. Entonces es imposible nada más... Eh, Meternos en un texto, en un párrafo y hacer como que el mundo no existe, porque los libros, eh, cuando son relevantes, cuando son significativos para los lectores, y eso es lo que los autores quisiéramos que siempre pasara con ellos, son relevantes porque son, significan algo para nuestras vidas. Como lectores y en nuestras vidas, eh, como cuerpos que andan sobre el mundo, en las ciudades, conviviendo con otros, enunciándose de múltiples maneras. Entonces, voy a hablar del mal de la taiga, decía yo en esa entrada del Facebook y en mi, y en mi blog, eh, y, y de este mal. Que, que es un mal metafórico, si lo quieren ver así en esta novela, pero que es un mal que yo creo que está muy relacionado a muchas de las cosas que estamos viviendo como, como sociedad, justo en estos momentos, momentos que, que, que si califico de tristes y de graves, creo que me quedo corta. Entonces, eh, vamos a tener esta conversación. Quiero platicarles de cómo fui haciendo el libro. El libro salió hace, hace unos dos años, pero el libro ha ido, eh, eh, ha ido sido. Uh, lo han leído de distintas maneras y creo que la lectura que, que hicieron justo ahora antes de que yo empezara a participar, sobre todo esta que tiene que ver con los aspectos del horror y del miedo, eh, eh, van al corazón, a un, a un cierto elemento que a mí me importaba mucho cuando estaba escribiendo esta novela. Si la leemos nada más como, como una novela de, de la historia, eh, digamos, peculiar de amor de una pareja, esa es una, una lectura adecuada, es, es una de las múltiples posibilidades que... Libro da, pero, pero en la jornada en que esta pareja emprende en la trayectoria, el deslizamiento a través de esta naturaleza inhóspita, se dan la oportunidad. De, de enfrentarse a una serie de, de, de elementos que no son de, de fácil ubicación o de fácil identificación. Y para mí eso era muy relevante. Estas otras fuerzas, estos otros elementos, algunos de ellos oscuros, algunos de ellos eh, que ofrecen una, un, una, una gran resistencia a la legibilidad y al entendimiento, creo que se parecen en mucho a los, a los elementos que justo ahora nos están... Eh, bombardeando y nos están afectando a, a múltiples niveles. Entonces, eh, yo lo que les quisiera compartir el día de hoy es desde el punto de vista muy limitado del autor, que es solo un punto de vista, no? Eh, las algunas de las de las cuestiones que para mí eh, son importantes en el momento de ir escribiendo, pero como lo es lo he sostenido en muchos lados y lo ha sostenido muchos, muchas otras personas, muchos otros autores también. O sea, finalmente aquel cliché de que el lector es el que termina el libro, eh, eh, yo lo sigo creyendo. El, el lector sabe de qué se trata el libro. El lector, eh, eh, con esta conjunción que hace entre el texto y su experiencia eh, personal, es quien finalmente, en estos momentos, en los momentos de este diálogo, me entrega a mí versiones de mi propio libro que tal vez yo he imaginado eh, y, y, y con suerte me entregan eh, versiones del libro que ni siquiera he imaginado llevándolo a otros sitios. A mí, esos otros trayectos me recuerdan mucho al mal de la taiga en sí mismo, ¿no? Ese, eh, empiezas en un sitio, compartes esto con otros y realmente es difícil saber una vez que lo compartes eh, hacia dónde irá. Y si se detiene, ¿en qué momento se detendrá? Pero para mí eso es lo, lo central en el proceso de lectura. La lectura es finalmente un trabajo de creación. No es, no es un trabajo nada más de entender lo que otro ha puesto ahí, sino de llevar ese significado que ahora es un significado en conjunto, un significado hecho al menos entre, entre el autor y el lector, este, y que puede proliferar, puede multiplicarse y puede llevarnos a... Um, a sitios sorpresivos, ¿no? Eh, cuando eso sucede, como les he dicho, a mí me da mucho gusto. Este, a mí me han dado versiones de mis propios libros que yo nunca me había imaginado y me quedo como que wow. Pues no, no, no lo había visto por ahí, pero, pero vamos, vamos a ver cuáles serían las consecuencias y si lo puedo ver por ahí. Y a veces a sí mismo surgen otros libros y otras trayectorias. ¿no? Con esto quiero decir que realmente sí creo que no hay lectura equivocada. Este, si estamos leyendo bien un libro con todo cuidado, estamos aceptando, nos estamos inmiscuyendo en ese libro con nuestras interpretaciones, con nuestras experiencias y es muy factible, es del todo deseable incluso, eh, que, esto, que esto nos lleve a, a distintos sitios. Entonces veremos, me, tengo gran curiosidad de ver a dónde los llevó a ustedes, a, a qué lugar se han llevado ustedes el libro el, el día de hoy. Aparte el, el clima es más o menos similar, ¿no? ya se están acercando ustedes a, a, a la taiga de aquí del Nevado de Toluca, este, ayer hablaba de manera muy emocionada de los, de los paisajes que se pueden ver desde aquí. Yo supongo que no, no, no han construido nada para no ver el volcán, ¿verdad? Seguimos con este paisaje impresionante, donde a lo mejor por ahí anda alguna pareja perdida. Pues bien, este, ¿cuántos de ustedes leyeron el libro? A ver, para ver cómo, cómo inició la, la conversación. Ok. Entonces, más o menos. este. Les voy a dar algo de información para aquellos que apenas se van a aproximar el libro y que saliendo de esta conversación van a ir a la librería más cercana y lo van a arrebatar de las manos de otros y lo van a empezar a leer. Pero no les voy a decir tanto para no aburrir a los que ya lo leyeron. Entonces, así voy a tratar de, de hacer un, una, un balance entre estas dos perspectivas. Este es uno de los libros, es una de las novelas más cortas que yo he escrito y de eso ustedes deben estar muy agradecidos porque si lo están leyendo para clase, este, yo eh, eh, he dado clase, sigo dando clase y, y veo la cara de mis alumnos cuando llego con volúmenes así de 400 páginas y puedo ver el entusiasmo de caer, eh, caer de plano así frente a mí y, y de repente les los presento con cuentos o con novelas mucho eh, menos voluminosas y, y el resultado suele ser distinto, aunque quién sabe, a veces es más difícil leer algo cortito, ¿no? Dicen los cuentistas que lleva mucho más tiempo leer un buen cuento que se parece más a un poema que leer una novela larga. Y de hecho eso le apuestan mucho las, las editoriales, ¿no? Que creen, eh, que todavía creen. Eh, que, que es más fácil leer ciertas novelas que ciertos cuentos. Y a lo mejor algo tienen de razón, pero yo no he estado muy de acuerdo con eso. Ya hablaremos de eso después. Esta es una de las novelas, les decía, eh, no solo más cortas que he escrito, sino que, que he escrito más rápidamente. Cuando empecé a escribir la, la, El mal de la taiga, estaba como en una especie de, de, de fiebre. Había descubierto algunas... A, algunas eh, 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 Construcciones que tenían que ver sobre todo con la construcción de la oración. Lo que mencionaban las chicas de la primera cápsula, esta eh, narración indirecta, este constantemente empezar eh, los párrafos con este que, que en efecto, lo que quiere decir es que ah, eh, eh, la, la, la instrucción que te está dando, como la instrucción de lectura que te está compartiendo el libro es que Esto ha sido dicho antes, ¿no? que, que hay una serie de mediaciones por las cuales la historia que estás leyendo ha pasado ya y que luego entonces la, la, la verosimilitud de la misma historia tendría que ser cuestionada de entrada. Es una historia que viene de lejos, que viene seguramente de otras lenguas, que ha sido traducida eh, por, por un personaje que es el traductor, pero que ha sido traducida, eh, versionada, pongámosle así, de múltiples maneras incluso dentro de la misma lengua de ahí el uso de el qué eh, yo estaba trabajando mucho con, con ese tipo de estructuras me interesaba uh, mucho eh, trabajar con frases muy muy ligeras muy muy rápidas eh, y quería lograr que dentro del español trabajando dentro del español lo que yo estaba escribiendo estuviera se oyera como si fuera parte de una traducción. Quería utilizar un lenguaje en traducción sin tener que hacer la traducción del inglés o de otras lenguas, sino eh, utilizar parte de las mismas estrategias que a veces se utilizan y que los traductores a veces utilizan, pero utilizarlos dentro de la misma lengua. Eso era para mí lo que me mantenía eh, trabajando en la historia. Y esto ustedes ni lo tendrían que saber, solo que a mí me preocupa como, como digamos, como autor, Ese era mi reto con las estrategias del lenguaje, eh, pero, y si algunos de ustedes están muy al tanto y, y, y lo identificaron bien, pero si no lo identificaron, no, no tiene por qué ser parte de la preocupación tampoco, ¿no? La historia tenía que ver, claro, yo quería la experiencia del bosque, quería sobre todo la experiencia del, del trayecto, Quería ver a dos personas eh, que se alejaran cada vez de lugares legibles, de lugares familiares, y quería ver hasta dónde podían llegar, eh, eh, siempre y cuando la experiencia todavía fuera compartible. Es decir, en qué momento te alejas tanto que lo que ya vives o lo que interpretas o lo que ves ya definitivamente escapa a tu entendimiento y a tu, y a tu posibilidad de interpretación. Eh, y como estaba muy al tanto de que estaba escribiendo un libro que quería compartir, eh, me preocupaba mucho llegar nada más a este borde y poder regresar y poder todavía estar estableciendo un diálogo con el con el lector del libro, ¿no? Con los lectores del libro. Eh, ese era para mí una, una, un segundo reto. Hasta dónde puedo ir y todavía llevar conmigo a los lectores sin que los lectores digan, uff, ya no entendí nada y mejor dejo el libro, porque a los que les dejaron leer el libro en clase pues lo tienen que terminar, ¿no? Pero los lectores que más lo toman de la librería y de ahí, pues ellos si, si no lo quieren terminar, pues no lo terminan, este, excepto si nuestro superego es grandísimo, como en mi caso, que siempre termino libros, incluso si no me gustan, pero esa es, ya es otra historia, podemos hablar del superego en otro momento. Entonces, eh, 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 entonces era eso, esos bordes me interesaban, esos bordes de la traducción, esos bordes de la experiencia y de la comunicabilidad, la compartibilidad de tal experiencia. Eh, la historia en muchos sentidos es una historia bastante familiar. Eh, ayer yo decía en el, en el, en el TEC de Xochimilco algo que sigo creyendo: que en realidad muchos de los libros que leemos, eh, la, la historia siempre son historias de amor, y si no son historias de amor, son como medio aburridos. Este, y son historias de amor en muchos contextos, con distinto tipo de personajes y demás. Pero no es tanto la historia en sí, sino eh, sus participantes, los contextos, el cómo es esta enunciada, el cómo esto, eh, estas mismas historias que pueden ser las mismas de la humanidad entera son actualizadas a, a nuestro mundo contemporáneo, eh, con los lenguajes, con las estrategias del mundo en que vivimos ahora. Y como vivimos en una época de gran migración, ¿no? una época en que estos bordes están siempre siendo cuestionados por el mismo proceso del cruce, eh, me parece que... En ese sentido, eh, esa es mi apuesta dentro del mal de la taiga. Entonces, bueno, tenemos a los dos personajes, tenemos una detective, tenemos una serie de cuentos de hadas, eh, que en general, si a mí me lo preguntan por qué están esos ahí, a mí eh, muchas de, de las cosas de las que hablaba Maricruz en la introducción, de estar jugando con el lenguaje y estar viendo qué más se puede hacer. Eh, me gusta mucho, eh, es algo que, que para mí es muy importante, eh, establecer esta relación muy activa y muy crítica con, con mis herramientas, con la lengua, pero a la vez estoy muy preocupada porque sí quiero seguir estableciendo diálogos concretos con lectores. Es decir, me interesa el experimento, eh, pero, no me, pero no me interesa jugar sola. ¿No? Me interesa el experimento y me, y me gustaría, me encantaría que el experimento, que ese gusto por el experimento fuera algo que compartiera también con los, con los lectores. Entonces, en lugar de rechazarlos así con libros absolutamente oscuros, este, impenetrables, eh, tal vez muy interesantes para un cierto número reducido de lectores profesionales, eh, digamos, la idea es cómo le puedo hacer para que esto que, que es literariamente eh, complejo pueda a la vez encontrar eco eh, e interés en personas que no necesariamente tienen por qué interesarles el experimento en sí, pero que puede interesarles la manera en que ese experimento puede retratar nuestra experiencia. Entonces, digamos que en ese sentido el recurrir a ciertos formatos familiares es muy útil. no Yo creo que si ustedes han leído o no Hansel y Gretel, si han leído o no la caparocita roja, saben de qué se trata no ya nada más por estar vivos en el mundo de hoy. Es decir, eh, compartimos una cierta estructura que nos hace que, a que si, si ese elemento forma parte central del libro, es una relación familiar. Eh, yo creo que todos, independientemente de si somos especialistas o no en, 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 en literatura negra, ¿no? o, o en, en las novelas de detectives, todos estamos al tanto de cómo funciona el, el misterio en, en, una, en, en las eh, pesquisas eh, que involucran a los detectives. Y parece, pues, nada más tenemos que ver televisión y ver este, eh, miles de, de secuelas y de programas que, que lo incluyen como una, como una um, estructura fundamental. Entonces para mí el, el ir eh, me voy arropando me voy me voy eh, estoy echando mano de estas estructuras que lo que espero es que bajen un poco la ansiedad del lector es decir si sí, vamos a hacer algo diferente pero a la vez no tan diferente hay una manera en que podemos llegar ahí y lo que yo espero en todo caso mi apuesta es que debe de estar escrito de una manera tan interesante para el lector que ya cuando se empieza a poner extraño ya están tan metidos en la historia que ya no la pueden dejar, ¿no? Esa, esa es la apuesta, que, que el lector que no está obligado a terminar el libro este, diga, chin, este, pues aquí ya el, el pantano está medio extraño, ya no estoy muy bien donde estoy parado, pero me interesa seguir adelante, ¿no? Entonces, esa posibilidad es, en, en términos de lectura, a mí me preocupa si, me, si es algo en lo que pienso de manera muy consciente, ¿no? Eh, y en este libro hice una serie de cosas que nunca había hecho antes también. Eh, yo usualmente cuando escribo, eh, no sé cómo lo hagan otros, pero yo usualmente este, estoy enfrente de mi computadora, tengo mucho tiempo escribiendo directamente en, en la pantalla y eh, siempre estoy eh, pronunciando en voz alta eh, todas las palabras que quedan en la pantalla. Y lo hago porque necesito medir eh, mi respiración, necesito oír como si me alcanza el, eh, ahora sí, que si me alcanza el aire para pronunciar lo que está ahí, y si no me alcanza el aire, pues va a ser una oración que seguramente va a ser muy difícil de leer. Este, ¿Y para qué poner algo así si ni siquiera a mí, como autora? Es, es decir, hay una relación muy estrecha entre lo que está escrito y lo que mi cuerpo puede pronunciar, y por eso, por eso la necesidad de, 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 de escribir y de enunciar al mismo tiempo. Entonces, cuando, cuando yo estoy escribiendo, usualmente pareciera ser que hay una fiesta en el cuarto porque estoy este, hablando no o pareciera ser que hay alguien que ha perdido la razón porque cosa que por supuesto no es el caso no este, y estoy escribiendo y anunciando y claro, lo que, lo que yo sigo ahí es el ritmo propio del, del, del cuerpo propio pero con este libro quería hacer algo distinto y quería romper esta idea de que ese es mi ritmo que lo que tú estás leyendo es el ritmo de lo que yo puedo respirar de lo que yo puedo anunciar eh, y para hacerlo lo que hice es algo que nunca nunca hago y que después no he seguido haciendo porque es muy complicado para mí, que es ponerme a escuchar música, ponerme los audífonos, dejar que otros ritmos intervengan y, y un poco dejar que la escritura se interrumpa y se guíe por ritmos que no son los míos. Entonces, por eso el libro al final tiene una guía de, de música, que no nada más es la música que estaba escuchando o ciertas canciones que me interesan, sino es la música que sirvió para establecer el ritmo de mucho de lo que, de lo que ocurre a lo largo de la novela. Y hay cosas, hay, hay videos que, que de plano me encantaron, hay cosas que, que no sé si los han revisado, si los revisaron, pero hay un video ahí de, de una pieza de, de Apex Twin que me pareció maravillosa, están dos jóvenes de traje en la azotea. Este, de un edificio X, está atardeciendo, los chicos traen una, una corbata, eh, como que están celebrando algo, pero nunca sabes exactamente qué, porque claro, no estás escuchando nada, este y están tomando cervezas de lata, así como que yo me imaginé, hay una celebración, este, se acaban de graduar o algo así, y, y se salieron de la fiesta formal, agarraron la chela, se van a la azotea y están platicando, pero está tan bien hecho el, el video que. Hay una tensión extraña ahí que no sabe si se van a terminar aventando por la, por el edificio. O, si, o si, cuál es el motivo ¿no? de, de esta interacción. Finalmente ni se, ni se echan por el edificio ni nada, pero cae la tarde. Eh, pero el momento está lleno de, de, de este suspenso, lo logran hacer muy bien. ¿no? Y algo así, este, me gustaría pensar que algo de eso forma también parte, eventualmente llegó a formar parte de la, de la escritura del mal de la TAI. Y hay otras cosas, hay algunas cosas de. ¿Cómo se llama la cantante está sueca? Hay un video precioso. Eh, eh, no, las, la, este, que está ahí también en, en, el, en el en el libro al final este, hay, en, en, el, en el video de, de esa canción eh, hay un este hay una alberca eh, y, 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 y si se dan cuenta aquellos ellos que han leído el libro hay, muchas gracias, es, hay, hay también Fever Ray Fever Ray sí este, When I Grow Up es la canción entonces, eh, digamos que, que no nada más son ilustraciones la, las canciones que ven ahí. Eh, las iba escuchando, iba viendo los videos, iba, iba. Eh, Digo, como ustedes cuando están escribiendo sus trabajos, aunque sé que así no lo hacen, están nada más concentrados en el Word y no están conectados a nada más. Entonces, al contrario de lo que ustedes hacen, yo estoy conectada a todo mientras estoy escribiendo. Entonces, estaba escuchando la música, viendo el video, escribiendo, tratando de capturar ese, ese momento en específico y por eso la la incorporación del playlist al, al final del libro. Este, a lo mejor hubiera sido mejor idea intercalarlo, pero, pero quién sabe, todavía no sé. Ya después ustedes me dirán. Este, y la otra cuestión también eh, 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 nueva en el libro, al menos para mí, yo he trabajado en algunos otros proyectos con dibujantes pero han sido proyectos muy distintos. El año pasado yo publiqué con una pequeña editorial independiente un, un librito en tapadura muy bonito eh, de un cuento que escribí que se llama Ahí te comerán las turicatas. Y los, uh, los editores contactaron a un dibujante que leyó el libro y sin nunca hablar conmigo produjo las imágenes para, para el texto. Y esa es una manera de trabajar, ¿no? Pero aquí en el mal de la taiga la situación fue muy distinta. Los, las imágenes, que son las que vieron ustedes al inicio en, en la primera cápsula, fueron uh, producidas a la par que iba apareciendo el texto. Entonces, en algunos casos, algunas de estas imágenes vienen como resultado de la interacción con el texto que, que el dibujante Carlos Máquez iba teniendo con el texto, y en algunos casos, eh, mi texto es resultado de los envíos de imágenes que, que hacía Carlos Máquez. Entonces, digamos que el texto y, y que la imagen tampoco es nada más una ilustración, no es el, eh, la traducción que alguien hizo al final cuando ya entendió de que se trataba la historia, sino es una especie de, de interacción inmediata y continua de, de cuánto amor. Me parece bien que en unos momentos como estos el amor logre expresarse a través del abrazo. Muy bien, excelente. Yeah. Yeah. Ustedes creen que no los veo, ¿verdad? Siempre que, siempre que los estudiantes están en un auditorio como este, creen que, creen que son invisibles y que se pierden en la muchedumbre. No, no hay privacidad, no hay intimidad, para nada. Bueno, ese es, um, eh, esa es el, el, el lugar, digamos, del, de la imagen y, y el lugar del, de las viñetas, eh, que no están ni, ni, ni aclarando eh, lo que ocurre, eh, porque. Evidentemente, un dibujo de esa, de, de esa naturaleza no está hecho para aclarar, ¿no? este, sino nos mete en, en otros vericuetos y tal vez es el propio recorrido de, eh, en, esta, en esta taiga del, del dibujante Carlos Máquez, que estaba en esta época en Valencia, España, y sigue en Valencia, y, y en fin. Y ayer, por cierto, me estaba diciendo que platicando del libro en otro contexto... Eh, otro artista uh, visual eh, vio los dibujos, vio la interacción y se puso a hacer su propio um, recorrido a la taiga. Y, y lo que se le ocurrió a este, este artista es que iba a emprender una jornada. Con, en una camioneta, no, en un tráiler que llevara un coche, que dentro llevara una, una moto, para poder alejarse lo más posible con una especie de matrioshka de la lejanía, ¿no? De, de agarrar camino y ver hasta dónde llegaba con el tráiler, y cuando se le acabara la gasolina, seguir con la, con la camioneta, y cuando se le acabara la gasolina, seguir con la, con la moto, y después ya seguir a pie y a ver hasta dónde llegaba. Yo dije, wow Eso. Es una buena versión de esta novela, esto es llevar el cuerpo al, al, al lugar de los hechos y ver qué se puede hacer también. ¿no? Y con esta novela a veces en algunas presentaciones lo que hemos estado haciendo, porque me parece que se presta especialmente, y debimos haber hecho algo así aquí, pero ya con tantas cosas, no se me ocurrió para el próximo semestre, porque lo que hemos hecho es este, hacer ejercicios de, de apropiación. Entonces yo iba a lugares, qué sé yo, iba a Zacatecas. Y, y trabajaba con, con escritores o estudiantes en Zacatecas, eh, escogíamos algún autor paradigmático de Zacatecas, evidentemente en Zacatecas era López Velarde, y, y metíamos lenguaje de la novela con lenguaje de Velarde en una de estas máquinas mezcladoras de lenguaje, y entonces mezclábamos todo, y para la presentación del libro eh, era como una especie de reescritura de estos lenguajes mezclados, era otro trabajo, ¿no? En sí. En Mérida, creo que eh, lo que pusimos fue esto y. No me acuerdo qué autor elegimos en Mérida, pero en Colombia, eh, me, cuando yo llegué a Bogotá, me dieron un libro, era el primer, la primera novela de ciencia ficción que se publicó en, en Bogotá, creo que en 1943. Y entonces yo dije, bueno, esto es perfecto, mezclamos este lenguaje con el lenguaje de la taiga. Y entonces eh, lo, que, lo que yo producía a partir de eso eran como una, nuevos textos, algunos con, con versos, ¿no? y algunos conversos, eh, en fin, que también nos servían como nuevas versiones y, y nuevas traducciones del libro. En muchos sentidos para mí este es el, el, el libro que más funciona uh, así, como una, una especie de, de teclado de conexión no que permite ser leído y ser apropiado de múltiples maneras. Entonces, como pueden ver aquí, no hay ninguna computadora, o si hay... No me acuerdo, creo que no. Es decir, los personajes no traen su iPhone, no andan mandándose twitters ni nada, nada por el estilo, pero mucha de esa tecnología es, es parte de la estructura misma en la, eh, eh, en, la que se, en la que fui construyendo la novela. Sin la práctica de esa tecnología, sin la idea de esta multiplicidad de ventanas, sin la posibilidad de la simultaneidad y la inmediatez del contacto, sin eh, esta... esta digamos esta idea de que, de que el libro no se comprende eh, entero sino que muta que la posibilidad que el mutar es precisamente lo que lo hace interesante etcétera que todos son conceptos con los que ustedes deben estar eh, muy bien familiarizados porque porque están con sus iPhones y con sus maquinitas y con sus cosas no entonces digamos que no no aparecen aquí porque no tenía sentido en la en la historia en la, estru, en, en la historia que se está contando habría sido más inverosímil todavía este pero la estructura, la, la, la estructura digital, en todo caso, es central, es parte del esqueleto del libro. ¿no? Entonces, creo que, creo que ya hice 20 minutos, siempre me tardo como muchísimo tiempo. Este, pero si tienen preguntas, si tienen comentarios, yo creo que sería uh, lo mejor, es para lo que hacemos estas reuniones. Eh, y este es su momento, el momento del lector, de los lectores. Oigan, acá hay lugares, ¿sí? Ah, ok Están acá Ok, y si ahora no tiene ninguna duda, ya <laughs> Se las aclaraste, no, no se las aclaraste todas, Maricruz, no, no se vale <laughs> Mira, ahí hay una, sí ¿Cuál de los dos? <laughs> ¿Y, ¿Y qué se siente estar con tantos escritores de la talla de, pues no sé? De, ellos, de, de todos, de todos. De, y, y decir que a usted le entregaron el premio. Mira, este, eh, recibir premios siempre es muy halagador, ¿no? Eh, porque, eh, bueno, habiendo formado también parte de, de, de comités que les llaman o jurados, eh, pues uno sabe que hay un proceso de lectura, que hay un proceso de discusión, este, que, que esto viene como parte de una conversación amplia. Eh, y se siente bien, claro. Por supuesto. Este, para ser más prácticos, digamos que el primer Sor Juana, por ejemplo, eh, que es un premio muy prestigioso, pero imagínense ustedes, esto va a venir como un shock para todos, pero al inicio eh, no, no involucraba dinero. Y yo creo que no involucraba dinero porque los organizadores han de haber pensado, pues total, como es para mujeres, este, seguramente no tiene ninguna necesidad. Debe estar a dieta. Este, no sé, no sé cuál era. Tiene, pues por supuesto, claro, por supuesto. Este, entonces yo gané el primero, si no me equivoco, en el 2000 o 2001, eh, a inicios de siglo. Eh, la situación eh, eh, se, se corrigió años después. Eh, y para cuando gané el segundo, ya, ya venía con lo que le llaman una bolsa. ¿no? Eh, lo malo es que no, no era retroactiva. <laughs> y aprovecho este medio ahora <laughs> para decir que todavía estamos a tiempo de corregir errores del pasado, etc. Eh, entonces, digamos, bueno, todo, todo tiene sus, sus, um, sus uh, connotaciones. Eh, lo, lo que es cierto es que yo creo que... Nadie que esté escribiendo seriamente escribe para ganar premios, ¿no? Es decir, eh, cuando llegan eh, son bienvenidos, especialmente hay ciertos premios que son más, más bienvenidos que otros, hay premios que tienen, digamos, una presencia y un legado mucho, muy amplios. Eh, a mí me da mucho gusto que siga existiendo, bueno, me da gusto y, y, es, eh, y es dramático que siga existiendo el premio Sor Juana, porque en un mundo, eh, si nuestro mundo fuera ideal y si nuestro mundo no hubiera eh, tremendas disparidades basadas en género, pues no no habría necesidad de premiar especialmente el trabajo de las mujeres, ¿no? Pero existe precisamente porque las disparidades de género existen. Eh, eh, pero imagínate si hubiera disparidades de género y además ni siquiera hubiera una manera de, 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 de apreciar, ¿no? El, el trabajo que hacen las las mujeres, pues bueno, sería más grave, ¿no? Entonces digamos cada premio viene con su, con su propia historia, cada premio viene con sus distintos mensajes. es distinto recibir el Roye el, el Roy cayo. no, que viene de... es una lectura en el extranjero, es una lectura que se basa en una traducción. Eh, y, por supuesto, me da mucho gusto. Eh, 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 pero, en general, digamos que hay el, el hecho de que, de que un libro eh, pueda alcanzar más lectores. Eh, eh, yo creo que, eh, que es algo positivo eh, me parece una vez más digo que no no es no ni todos los libros premiados son buenos ni se premia necesariamente a todos los buenos escritores o sea eso es parte también del de, y es cierto no yo yo le habría dado hace mucho tiempo premios a, a escritores que no lo han recibido y cuyos nombres no mencionaré porque ya me imagino este pero, digamos, es parte de, es parte también del, del, del diálogo que, que involucra leer, leer eh, de maneras muy, muy distintas, leer también por distintas causas, ¿no? Y para distintos públicos y por distintas razones. Uh -huh. Uh -huh. Sí, dígame. Ah, qué bien. Ya. Yeah. Uh -huh. y la, mi pregunta en realidad es eh, está basada en, a, en algo que dijo Borges que dijo que un buen escritor uh -huh. tiene que ser mil veces un buen lector yeah. y yo te considero una excelente escritora Gracias. entonces me gustaría saber qué influyó en ti para que narraras uh -huh. uh -huh. y yo creo que, que la cita que acabas de, de, de pronunciar es, es absolutamente correcta y creo que digamos no daría clases no, no estaría yo eh, involucrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje si no creyera que eso es cierto por mucho tiempo se pensó en el en el trabajo del escritor como el trabajo de un iluminado no la versión romántica es que el escritor de alguna manera este nace con ese don ¿no? y, y lo extraño claro es que por siglos ese don nada más caía en centros urbanos y era sobre todo entre hombres, ¿no? Qué extraño, el don. Este, y, de, y sobre todo la clase media, ¿no? Una serie de cosas. El don era bastante selectivo en su proceso. Eh, eh, y por muchos años, porque, porque es autoadulatorio en, en muchos sentidos, ¿no? Los escritores también se, se hicieron cómplices un poco de de la creación, de, de seguir con este, eh, con este mito romántico, ¿no? El, el, o, o por una parte el, 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 del, el del don, o por otra parte el escritor maldito que sufre, que tiene que estar en relación con la vida, eh, como si hubiera gente que no está en relación con la vida, etc. ¿no? Y yo creo que gran parte de, de lo que se dice, es de cuando se dice que, que, que el trabajo del escritor es leer, es que escribir es un trabajo. Y es un trabajo tan digno, este, tan ligado a la práctica como cualquier otro trabajo. ¿no? Es decir, que al, al, algunas veces ciertas personas pueden tener tal vez más facilidad y seguramente porque han leído más, ¿no? Y seguramente porque han estado más en contacto con un rango más amplio de ejemplos acerca de qué es escribir, ¿no? Y otra vez, yo sí creo que esta es un, una labor que se hace en la práctica, es una labor que se aprende. Este, es una labor, este, yo no sé si para ser mejores o no, este, pero, pero sí, para utilizar más herramientas, para hacerlos tal vez de maneras eh, que van más acorde o que eh, hablan de manera más cercana con nuestro contexto contemporáneo. ¿no? Eh, y en efecto, sí, y es mucho del, del, del discurso que yo llevo a mis clases. O sea, estamos leyendo eh, no para quitarnos tiempo de escribir. Estamos leyendo para ahorrarnos tiempo, incluso en nuestro proceso de escritura, en lugar de estar escribiendo algo que ha sido escrito una... Y otra vez y una vez más, es así como ya lo leemos y te estás ahorrando al menos siete años, diez años de pensar que acabas de descubrir el hilo negro cuando, uff, no sucede que en el siglo XIX, 1845, fíjate lo que pasó, ¿no? Entonces, y eso, yo tengo esta conversación, que es una conversación tensa incluso con estudiantes en, en, en talleres de escritura, ¿eh? Este, e incluso a nivel de maestría ¿no? personas que quieren ser escritores y que alguna vez, eh, de alguna manera piensan que escribir les quita el tiempo pues para mí es absolutamente inaudito este, eh, aunque lo digo tantas veces que, que ya estoy así como que wow, aquí vamos otra vez a explicar lo mismo ¿no? Here we go. Eh, pero en definitiva creo que, que, que tiene mucho que ver con eh, eh, las personas que no aceptan eso, tiene mucho que ver con estar muy enraizadas en un mito muy romántico de, del escritor y que, y que tiene que ver, por supuesto, porque a quien no le gusta sentirse que es único y que nadie en el mundo ha hecho esto. Es decir, hay, hay un proceso como de autoalago muy, muy profundo. Y en cambio, si decimos, no, pues fíjate, tuve que echarle un montón de ganas y tuve que levantarme bien temprano y tuve que repetir esta oración 40 veces y lo tuve que hacer esto. Suena como cualquier otro trabajo y, y ya, esa es la cuestión: es que sí es como cualquier otro trabajo y es muy poco clamoroso. Este, uno está enfrente ahí de, de en oficinas bien chiquitas sin luz no sé este lo tienes que y luego aparte como estar sentado si requiere un montón de esfuerzo pues tienes que hacer ejercicio tienes que cuidar el peso tienes que tomar agua en fin eh, eh, como cualquier otra cosa muy digna este muy importante creo yo con gran poder de, de establecer diálogos distintos pero como cualquier otra cosa a ese nivel del, del detalle del trabajo que se requiere uh -huh. Sí. Yo tengo una pregunta respecto al proceso de escritura. Tú como escritora contemporánea, ¿cómo ves la importancia de los personajes en la literatura contemporánea? Uh -huh. Yo veo cómo muchas personas empiezan a migrar con otras formas de narración porque les ofrecen unos personajes que de cierta forma buscan, como por ejemplo las series de televisión. Uh -huh. Estas ofrecen personajes que de alguna forma describen muy bien su contexto histórico y son engañables y si a la gente le gusta. Uh -huh. y siento que eso a veces es un poco descuidado un poco en la narrativa contemporánea, tal vez en los cuentos, muchas uh -huh. veces. Uh -huh. es bien interesante la pregunta que estás haciendo este y tiene mucho que ver con, con una discusión que, que, que yo creo que no es una discusión menor acerca de la importancia de la ficción en el mundo en que vivimos hoy no eh, porque la ficción cuando cuando yo doy clases de introducción a la ficción pues tenemos que vemos las cuestiones básicas ¿no? este punto de vista eh, eh, que se, el detalle sensorial este, y, y entre miles de otras cosas la creación del personaje o sea, una cierta noción de, de la narrativa y una cierta noción de la ficción, digamos, más convencional, se ha fincado en la eficacia de, de estos elementos. Y uno de ellos ha sido, sí, el personaje, el personaje que tiene que ser entrañable, que te tiene que hacer sentir, ya sea eh, empatía o, o repulsión, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que vemos en mucho de lo que se hace hoy es una, una sospecha acerca del poder de la ficción, ¿no? como tal. Es decir, si en el mundo en el que vivimos, este, si vivimos en, en un mundo en que la ficción es nuestro contexto, ¿no? Y lo vemos desde los montajes que hacen en la PGR hasta los anuncios que nos ponen en la calle, ¿no? Cuando la ficción está ahí, cuando, cuando, cuando eso de la realidad supera en, en creces, en muchísimo lo que nosotros podemos hacer eh, con el texto en el papel, ¿qué poder? Puede tener la ficción. ¿Qué caso tiene escribir ficción en un mundo donde la ficción es mucho más poderosa allá afuera? Creo que esa es la pregunta que se está haciendo muchas mucha gente, ¿no? Eh, de manera, digamos, muy espectacular, hay un escritor contemporáneo que se llama Carl Ove Nausgaard. Lo estoy pronunciando muy mal porque es un este escritor noruego. Creo que se pronuncia algo así como Nausgaard, una cosa así, ¿no? Eh, eh, ha hecho eh, grandes escándalos porque ha declarado. Eh, bueno, para empezar, porque eh, después de haber escrito novelas de ficción, este, premiadas por ser muy buenas novelas de ficción, decidió hace poco escribir una autobiografía novelada de seis volúmenes, eh, que ya es larguísimo, ¿no? Este, pero aparte le puso como título Mi lucha. Y ustedes como buenos lectores saben cuál es la conexión que se establece aquí. Bueno, aparte de ese que ya es de por sí un escándalo, se le ocurrió decir a él que en un mundo como este, donde la ficción es más, es más poderosa allá fuera que en el texto, pues que no tenía caso escribir ficción y que la ficción a él ya no le interesaba en lo más mínimo. Y por eso había dejado de escribir novelas. Y los, únicas, los únicos géneros que reconocía con cierto valor. Eh, en nuestro mundo era o el ensayo personal o el diario. Y párale de contar. Y entonces, si, si tomas esa decisión, pon, estoy exagerando, eh. o sea, dice cosas mucho más interesantes, pero un poco para, para, poner, para poner énfasis en, en el escándalo, digamos que eso es lo que dice. Este, y claro, si estás es escribiendo un ensayo personal, tu noción de que es un personaje tiene que ser subvertida. Si estás escribiendo un diario, o sea, hay un personaje ahí, pero es un personaje que se construye de maneras muy distintas, ¿no? Al personaje de ficción. Entonces, digamos que, que eh, a mí, cuando yo estoy leyendo cosas, incluso en mis talleres, cuando ya casi no doy cosas de ficción, tal vez por lo mismo, ¿no? Cuando veo todavía esta preocupación que me parece como muy añeja, de que si tu personaje está bien construido, está así como que, ¿neta? ¿Te preocupa eso? Como eh, en el sentido de, de que tienes que conocer la psicología como si la psicología fuera algo profundo, no, no algo en la superficie. Si sí, hay una serie de sobreentendidos que creo que nuestra vida contemporánea ha puesto en entredicho. Y que, y que a lo mejor no es que el, el, el elemento personaje ya no tenga ningún valor, pero que tal vez el elemento personaje necesita otro tipo de estrategias, que si queremos armar un personaje con una idea de la psicología o del psicoanálisis a la manera de Freud o a la manera de Lacan, digamos, de, de qué hace la persona, de cuáles son los, los, las, los, los um, impulsos que, que, que define, etc., pues en el mundo en el que vivimos ahora las cosas no funcionan así. ¿No? Y si quisiéramos ser incluso fieles a eso, pues tendríamos que manejar nuestros instrumentos de manera muy distinta, ¿no? Para llegar a una noción contemporánea eh, de, de lo que es un personaje. Entonces, tal vez no es que, que el, el elemento en sí eh, 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 haya perdido eh, su, su relevancia, pero, pero sí que para poder llegar a ese punto, nuestra idea de lo que es el personaje, nuestra idea de lo que es la persona no este es, es distinta y, y luego entonces tendríamos que utilizar las herramientas de, de hoy las herramientas de nuestra contemporaneidad para llegar a ese punto y en ese sentido yo sí diría neta te interesa el personaje qué extraño qué raro cómo es eso cuéntame cuál es tu problema eh, lo diría así pero no lo diría en el sentido de que creo que el reto es mucho más amplio no creo que el reto este eh, eh, implica escribir libros y ni siquiera libros tal vez interactuar con nuestra materia eh, de maneras distintas y ese es el ese es el recorrido ¿no? Uh -huh. ok sí Yo no el libro de pero María? ¿cómo? no lo sé de libros anteriores que parece que es el único de historia como tal que ha escrito bueno no no, no lo sé ¿no? ajá Sí, sí. Sí, eh, ¿qué, ¿Cuál es la diferencia como tal entre escribir un libro más histórico, más análisis, a un libro más, este, de novela, sí. en el proceso previo? Vamos ¿no? sí. o sea, cómo decides tú, yo quiero escribir sobre esto y no vamos o sea, sí. no, esa, esa pregunta es también muy interesante. Eh, yo, yo, yo soy historiadora. No, o sea, yo mi, mi entrenamiento académico es como historiadora eh, y es una um, digamos una, una, un oficio que, que me gusta mucho lo que más me gusta de ser historiadora es eh, la investigación precisamente que hay que leer textos de otros eh, que son es como leer libros de otros pero libros que no fueron publicados en su época ¿no? libros con autores no prestigiosos, pero que están ahí en texto. Entonces es bien interesante, es como entrar a la, a la biblioteca secreta de una época, ¿no? lo que no llegó, al, lo que no llegó al, al, a un editor y que no se decide. Eh, pero no sé si se han fijado, no sé qué tanta poesía contemporánea han leído, pero muchos de los más recientes libros, de los más interesantes libros de poesía, se han fijado que traen una bibliografía al final. Y por muchas, si, si ustedes hubieran leído poesía en 1950 y si un libro de poesía hubiera traído bibliografía al final, la gente habría dicho, Pah, eso no es poesía, eso es investigación, ¿no? eso lo hace la gente sin imaginación, ¿no? sin don sin esta cosa misteriosa. ¿no? Entonces es bien interesante que no solo es el, el, digamos, el anhelo que va de la investigación hacia, la, hacia lo que denominamos escritura literaria, sino que en, en fechas más recientes pareciera ser que hay un anhelo, anhelo contrario ¿no? del, del escritor que por mucho tiempo ha sido considerado que su labor es, es inexplicable, ¿no? Y que ahora en el, el escritor por excelencia, el escritor, digamos, más puro, ¿no? Que es el poeta, te entrega un libro con una bibliografía al final, te está diciendo que, fíjate, sí, tuve que leer. Y sí, tuve que hacer investigación. Y la única diferencia es que antes yo no te pasaba la bibliografía para que tú creyeras que nada más era parte de... de de lo chido que soy, ¿no? Y ahora, como nuestra conversación es, es un poco distinta y porque, digamos, los, los plagios son mucho más fácilmente identificables en Google, ¿no? O sea, más vale que te diga y que te pasen todas mis herramientas de investigación, de investigación. Lo que estoy diciendo es que hay un trabajo muy profundo de investigación en ambas, en ambas formas de escritura, en toda forma de escritura. La investigación puede variar, pero creo que la rigurosidad de la investigación es similar. ¿No? en el momento en que en que tú te decides escribir un libro de historia es porque estás apelando a una comunidad de lectura que tiene ciertas reglas de lectura también si yo quiero escribir un libro de historia y no proveo un aparato eh, eh, documental que esté aparte escrito de acuerdo a las reglas del chicago style nadie me va a tomar en serio como, como historiador. no. este porque hay una comunidad no establecida un oficio que tiene ciertas reglas de producción y de aprobación y de recepción. Y yo creo que, que esa es la única diferencia. Y incluso, este, como muchas de estas reglas pues, están hechas para. para discutirse y muchos de los trabajos más interesantes eh, que se hacen en términos de historia o en términos de sociología o en términos de otros, pues es precisamente la discusión sobre estas reglas lo que, lo que hace que, que ciertos trabajos, desde mi opinión, sean más interesantes que otros, que los que las acatan sin cuestionarlas. ¿no? Eh, pero en el momento en que, en que, por ejemplo, en La Castañeda, es un libro que está basado en lo que fue mi tesis de mi disertación del doctorado pero no es nada más una una no es nada más un eh, cambio de portada no la, esa, esa tesis yo la escribí para empezar en inglés esa tesis era larguísimamente y estaba escrita según mis según mis asesores nunca de acuerdo nunca muy apegada a las reglas de la profesión lo suficientemente como para que me dieran un título pero no necesariamente este eh, digamos eh, eh, lo suficientemente domesticada, pongamos, ¿no? desde el inicio, si había esto. Pero, pero el, para la versión de la Castañeda, eh, ya lo que salió en español, por cierto, la traducción yo no la hice y, y tengo mis. Eh, en fin, esa es otra cosa. Eh, eh, y después, en lugar de presentar todo lo que fue la tesis, eh, decidí incorporar. Eh, artículos eh, y ensayos que había escrito mucho tiempo después y que de hecho son ensayos que cuestionaban mucho seguían ciertos procesos de argumentación que yo había empezado en la tesis y cuestionaban mucho de las cosas que estaban escritas dentro de la tesis entonces como una especie de conversación interna una especie de dialogismo interno lo que tú puedes ver ahí y todavía es una es un libro de historia porque este eh, respeta esto que para mí es fundamental cada a pie de página en ese libro donde se cita una fuente del archivo, si tú vas al archivo, vas a encontrar ese documento. Entonces, esto está partiendo de ese acuerdo. Este, si yo dije que encontré algo en un sitio uh, y que de ahí estoy tomándolo, es, es que eso es cierto. Y si digo que esto ocurrió en 1935 a las 3 de la tarde, es porque hay un documento donde, es, donde queda claro que así es, ¿no? Y eso sí me preocupa mucho, pero eso me preocupa también mucho en las novelas. Eh, y a, eh, yo suelo dudar mucho de los escritores que dicen darse eh, licencia poética. Este, yo eso usualmente lo llamo negligencia y hacer mala investigación, pero he sido acusada de ser demasiado académica cuando digo eso. Pero bueno, en fin. Y, pero lo mismo cuando, cuando, cuando estoy haciendo un, una, una novela, la, las novelas tienen una... Eh, el mecanismo que las hace válidas es tan estricto como la fórmula matemática más exacta que encuentres. El, tu primer frase de, de un libro, tu primer párrafo, está dictando reglas que si no cumples a lo largo de tu libro, este, tu, tu libro se cae, ¿no? Tu narrativa, tu pieza, se cae como tal, porque tú estás estableciendo unas reglas de funcionamiento que es tu contrato con el lector. ¿no? Que, si, que si no cumples, este, rompes un contrato, a menos que romper el contrato sea parte de las reglas de, 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 tu, de, de tu juego, y pues entonces eso ya es, es otro tipo de acuerdo. ¿no? Pero a veces a mí me, me da mucha curiosidad cuando yo veo a gente que dice que, no, que la escritura académica es muy, muy rígida y que ellos preferirían este, la creatividad. Y les digo, qué raro que piensen eso, o sea, nunca han escrito. Un cuento, un libro, porque el, el mecanismo que lo hace funcionar es cruel, es despiadado. Es, es, y si te falla una cosita milimétrica, es cuando el lector dice, ay, ya no sé por qué, pero ya me dejó de interesar. Y esa ruptura es, es seria, ¿no? esa ruptura es, es fundamental. Entonces, yo diría que, que, que en términos de, de. Para contestar a tu pregunta después de todo este periplo, este, que el proceso de investigación es muy similar. Que, que la rigurosidad con la que se establece esta investigación es similar, que la investigación no necesariamente es sobre documentos. a veces puede ser la investigación vital. no, a veces puede ser la investigación en otro tipo de artefactos. no. Eh, que, que claro que hay una diferencia en, en la apelación que haces a la comunidad de, le, de lectores de acuerdo a las estrategias que utilices, pero es lo mismo que haces cuando estás escribiendo un libro en modo poesía, quien lo define finalmente no eres tú, es el lector, ¿no? Ese, ese tipo de categorías te vienen de, desde afuera, no son categorías que nada más tú establezcas desde adentro. ¿no? Entonces, si sí, el, el modo de, te voy a leer en modo ficción, como es que, bueno, podemos leer a, a Nausgard en modo ficción, o lo podemos leer en modo ensayo personal, pero eso es una definición que nosotros traemos, eh, una definición de género que nosotros traemos al, al material, ¿no? Ojalá que eso ayude para tu próxima decisión, <laughs> si vas a escribir historia o literatura, pero que escribas. Y se queda pensando como, no quería decir eso. Sí. De mismo, eh, ¿Eso no un poco al, al autor? Claro. Dándole la oportunidad al lector de terminar el libro. Claro, como debe ser. Y déjame explicarte. Es que, es que escribí hace, publiqué hace un año todo, una, todo un libro de ensayos que tiene que ver mucho con esto. Este, ustedes han estado muy al tanto, han leído, han oído la frase, sino es que no han leído ese maravillosamente bien escrito ensayo de Roland Barth, de la muerte del autor. Este, pero es una discusión añeja por allá en 1960 y tanto, 69 creo que es el, el ensayo en que eh, varios eh, eh, pensadores, espérenme un ratitito, ya, ya casi terminamos, espérenme ya nada más, vamos con esto y ahorita ya, nos vamos a comer todos, déjenme terminar, terminar esta idea. Este, y la idea ahí era presentar la, los distintos procesos de escritura, no nada más como generados por una subjetividad, de hecho la definición que da Barth de, de, de la escritura de la literatura es, como dijo, una serie de citas de la cultura de citas textuales de la cultura. Y parecía ser que ahí la labor del autor, más que producir material nuevo, más que generar algo de su interior, era como lo que ustedes harían ahora haciendo DJs, ¿no? O armando sus listas de música. Ven algo que les interesa, lo van poniendo más o menos en un orden que tiene sentido. Si están enamorados, van a enfatizar de la, la situación amorosa, si están despechados, van a escoger otro tipo de material, etcétera, etcétera. Pues más o menos es lo que hacemos cuando estamos escribiendo libros, ¿no? Es decir, la labor del autor no es tanto generativa, eh, original, sino esta labor de quien está atento a los fenómen distintos fenómenos de la cultura y está utilizando sus herramientas para hacerlas converger. De ciertas maneras que podemos llamar compartibles. Yo creo que eso es lo que estamos discutiendo mucho ahora, que hablamos ya no necesariamente de la muerte del autor, porque ya es un tema bastante añejo. Yo le llamaba la desmuerte del autor. es ¿Qué hacemos con la figura autorial ahora que el autor ya se nos murió hace como, no sé, 60 años? Y, y claro que hay autores que están escribiendo, no se refiere a que no existan, ¿no? Pero estamos entendiendo, recontextualizando esta función autorial de una manera mucho más horizontal. ¿No? De, una, de una manera en que tiene que ver mucho más con estas cosas que les decía que es trabajo, práctica, conexión, eh, conversación, diálogo y mucho menos con el sentido de "Yo estoy aparte de ti y jamás podrás ser como yo". Este, eh, y, y, y a mí lo que me parece es que este otro tipo de, de, de versión o de interpretación, lo bueno es que podemos mantener este tipo de diálogos y que, y que tú me puedes decir de qué se trata mi libro sin que yo diga, pero ¿cómo no entendiste absolutamente nada? Ahora te voy a explicar. Porque es una idea de la lectura más, más eh, como en el sentido de cliente, ¿no? Como en el sentido de, del consumo pasivo. Eh, y para todos ustedes que han leído, pues saben que, que leer en muchos sentidos es, es escribir otro libro, ¿no? Es quedarte con otro libro que es que es tuyo y que después puedes compartir. Entonces, yo sí creo que es un, un desmantelar la función del autor. Eh, y me parece muy bien, fíjate, porque la, eh, esta creación y esta, esta devoción, este altar hacia el autor, lo que ha permitido es crear una noción de literatura muy rígida, muy elitista, ¿no? este, y, y la razón por la cual el valor cultural, el capital cultural de la literatura ha decaído tremendamente. Por qué la gente lee menos libros, y menos novelas? Porque el año pasado creo que el porcentaje era 30% menos, ¿no? En el mercado español. Digo, aparte de que la crisis es tremenda, este es bien interesante que sean esos libros de ficción los que la gente está dejando de leer, con lo que viene, eh, con lo que pegado, que es una esta noción del autor como el original, que está generando una historia que nunca has escuchado antes, etcétera, etcétera, ¿no? que saca de, de, de su genio personal, porque estamos hablando siempre de genios, no, no de trabajadores, ¿no? Por es, si sigo por ahí, nunca voy a terminar, pero bueno, este, entonces sí hay una, me parece una eh, revisión crítica de qué es el autor. Y a mí esa revisión crítica, eh, que ya ha pasado por la muerte del autor y la resurrección del autor, y esto que me gustaría ver como la desmuerte del autor, es, es, eh, es una revisión... Que, que creo que nos podría poner más en posición de, de generar textos o experiencias o artefactos eh, eh, que, que con la que podríamos recuperar la relevancia de este tipo de actividad en la vida de las personas. Eh, para quienes estamos y con quienes estamos haciendo esto no entonces si, si, si ese tipo de trabajos han perdido relevancia cultural es, es porque en muchos sentidos han perdido relevancia en tu vida personal no porque nuestra vida personal se está siendo generada de, ma de maneras distintas y estas maneras distintas implican creo yo este tipo de, de, de revisión crítica sí. Pues hay, hay, hay distintos sentimientos del autor, hay autores que, que, que se toman eso muy a pecho y que todavía creen que ellos son, ellos son los dueños y señores del significado y son los que usualmente van a llegar a un lugar a decir, esta gente no me entiende, no tiene mi capacidad, ¿no? Y, y habrá gente que se sienta muy testereada, um, ¿no? Que, sea, que, que esto sea una... una um, eh, llamada de atención sobre su poder, sobre el lenguaje y que no le guste. Y tú los has oído. Toda esta gente que dice ya la cultura como, como existía ya se acabó, ya vienen toda esta horda de salvajes que no saben escribir y creen que, que porque ponen dos palabras en Twitter ya se pueden llamar. Ese discurso en general que es de mucha de mucha ansiedad, ¿no? Ante este desplome de este tipo de estructuras verticales. Pues, claro que no les va a gustar mucho lo que está pasando. Por fortuna, yo creo que hay, hay otra serie de experiencias, este, y, y hay personas, y yo me siento incluida entre ellas, en que creo que sí si lo que hacemos, que es esta cosa de poner una palabra cerca de otra, de, esta, de producir una experiencia textual una experiencia con estos materiales si lo que hacemos queremos que siga siendo relevante no solo para mi ego personal o mi disfrute personal sino para la sociedad y comunidad con la que vivo pues más vale este me parece que esta es una conversación mucho más productiva en ese sentido que el, que el retirarse y decir este el mundo se acabó no lo que sigue es nada más la barbarie no entonces creo que, que, que en estas otras formas no todo es bueno, como no todo era bueno cuando se escribía en papel, no? hay muchas cosas que iremos descartando, pero creo que esa es la conversación que estamos teniendo como lectores, estamos eligiendo ahorita entre todos qué es significativo para nuestras vidas, con qué nos vamos a ir quedando y qué cosas pueden ser igual de malas o más malas que las que teníamos en papel. No, pero yo creo que eso les toca a ustedes, es su, es su generación de lectores los que están haciendo estas importantísimas decisiones en la vida. Sí. Bueno, pues el tiempo se nos ha acabado. Gracias, desgracia. gracias. La, la única cosa, gracias, gracias. Si me permitan, la, la única cosa que voy a decir al final, antes de retirarme, porque yo sé que estoy lidiando con alumnos que están pensando y que siempre están en contacto con lo que está pasando en el campus y fuera del campus, nada más quiero decirles que sí es cierto que Ayotzinapa somos todos. Gracias.